chucherías. Suscríbete a mi canal. ¡Mua! ¡Oh, mis pequeñinas! ¡No sabéis cuántos quiere mami! ¡Todas tan bonitas! ¡De colores diferentes! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¿De dónde viene ese ruido? ¡Oh! ¡El aguilucho! ¡Aguilucho! ¡No se te ocurra acercarte a mis pequeñinas! ¡O las tendrás conmigo! ¡Ya te lo he advertido! ¡Pequeñinas! Ahora mami tiene que marcharse en busca de comida. ¡No os mováis de aquí! Ya sé que sois muy obedientes y me haréis caso. ¡Mami volverá prontito! ¡Y manteneros juntitas! ¡Así os daréis calorcito! ¡Adiós! ¡Chicos! ¡Mirad dónde me he subido! ¡En el columpio! ¿Por qué no subís todos conmigo? ¡Podemos jugar a ver quién aguanta más encima del columpio! ¿Qué os parece? ¡Oh, buena idea, Everest! ¡Sí, es un juego divertido! ¡Pero falta Rocky! ¡Rocky también venía! ¡Y aún no ha llegado! ¡Rocky ha dicho que se quedaba a ayudar a Ryder, que vendría luego! ¡Venga, va, venid, que nos lo pasaremos bien! ¡Vale, vale, ahora vamos! A ver cómo subís aquí arriba, ¿eh? Que a mí me ha costado un poquito, ¿eh? ¡Vaya! ¡Las serpientes bebés se han quedado solas! ¡Es mi oportunidad! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Ya estamos todos! ¡Ahora mover el columpio muy, muy fuerte! ¡Sí, sí! ¡Venga! ¡Todos a una! ¡Todos a una! ¡Y agarraros fuerte! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ups! ¡Estoy a punto de caerme! ¿Oh? ¿Qué es eso? ¡No veo nada bien! ¿Será comida? ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Parecen animales! ¡Se ríen mucho! ¡Parece que se lo están pasando muy bien! ¡Pero cómo no veo otras en un burro! ¡Vaya! ¡Tendré que acercarme más! ¡Vamos, chicos! ¡Arriba, arriba! ¡Oh! ¡Yo ya me he caído, chicos! ¡Yo también! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A ver quién será el próximo! ¡Yo! ¡Toma, creo que hemos ganado! ¡Sí, Sky! ¡Uy! ¡A ver cómo bajo yo ahora de aquí! ¡Muy bien, Sky y Zuma! ¡Lo habéis hecho súper bien, eh! ¡Ay, sí! ¡Qué cansancio! ¡Sí, esto de tenerse que aguantar muy fuerte cansa! ¡Uy! ¡Ay, creo que me he quedado aquí un poco atascada! ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me resbalo! ¡Uy, qué torpe! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, qué golpetazo! Creo que me voy a desmayar. ¡Oh, chicos! ¿Qué nos ha pasado? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Creo que es una serpiente gigante! ¡Pero muy grande! ¡Nos tiene atrapados! ¡Chicos, chicos! ¡No os mováis! ¡Bueno, sí, moveros! ¡Escaparos! ¡Que os tiene rodeados una serpiente gigante! ¡Es que es imposible salir de aquí! ¡Sí! ¡Uy! ¡Nos está cogiendo muy fuerte! ¡No podemos salir! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Acabo de llegar! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué es lo que estoy viendo? ¡Una serpiente gigante ha atrapado a Everest! ¡Y a Chase! ¡Y a Marshall! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Rocky! ¡Has venido en el momento oportuno! ¡Tenemos que salvarles! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Sí! ¡Rocky! ¡Tenemos que hacer algo entre todos! ¡Oh, chicos! ¡Dejadme pensar! ¡Lo tengo! ¡Esperad un segundo! ¡Que voy a buscar algo para poder rescatarles! ¡Date prisa, Rocky, por favor! ¡Sí, date prisa! ¡Que como empiece a moverse! ¡No os preocupéis, chicos! ¡Vuelvo enseguida! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete a mi canal! ¡La mamá serpiente
¡Ha dejado sola a sus bebés serpientes! ¡Este es mi momento! ¡Venid aquí, serpientes! ¡Sois mías! ¿Dónde vais? ¡No os escapéis! ¡Os atraparé! ¡Os atraparé! ¡No podréis ir muy lejos! ¿Dónde estáis, serpientes? ¿Dónde os habéis metido? ¡Tengo hambre! ¡Oh no! ¡La serpiente se mueve! ¿Qué me ha pasado? ¡Oh! ¡Chicos, cuidado, cuidado! ¡Se está despertando la serpiente! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién sois? ¡Oh! ¡No nos hagas nada! ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién sois vosotros? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya susto se ha pegado la serpiente! ¡Oye! ¡Serpiente! ¡Si se supone que somos nosotros los que nos tenemos que asustar! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, qué susto me habéis dado! ¿Quién sois vosotros? ¡Serpiente! ¡Tienes rodeada a nuestros amigos de la patrulla canina! ¡Déjalos! ¡No! ¡Yo no quería hacerlo! ¡Lo siento, lo siento! ¡Me resbalé, me caí! ¡Y... ¡oh! ¡Os atrapé! ¡Lo siento, chicos! ¡Lo siento de veras, eh! ¡Ya estoy aquí, chicos! Traigo una rama muy grande, no os preocupéis, que yo me encargo de todo. No, no, Rocky, Rocky, que no, que ya no hace falta. Sí, chicos, ahora voy a por ella. Ya sabéis que yo sé mucho de animales y de serpientes. ¡Dejadme a mí! No, Rocky, no, no. ¿No? Un momento, Rocky, un momento, que estamos hablando con la serpiente. ¿Qué decís? No me entero. Serpiente, o sea que tú no nos querías hacer nada. ¿Yo? Pobre de mí. No, no, no. Solo iba en busca de comida para mis bebés. He tenido bebés, ¿sabéis? Chicos, ¿qué pasa? Rocky, ven, que la serpiente es buena. Ah, ¿es buena? Genial, entonces. Dejo la rama, ahora voy. Mira, mejor, mejor. Con lo que me gustan a mí los animales. Sí, chicos, sí. Iba en busca de comida para darle de comer a mis bebés. He tenido unos bebés preciosos. ¿Queréis conocerlos? Si queréis, os los puedo presentar. Ya veréis cómo os gustan. Y además, me habéis caído bien. ¿Qué decís? ¿Venís conmigo? Sí, yo quiero conocer a bebés serpientes. Vale, pues vamos con la serpiente. Sí, sí, vamos. Venid, chicos, venid por aquí. Mirad, mirad, por aquí. Por aquí están mis bebés. ¿Eh? ¿Bebés? ¿Bebés? ¿Dónde están? ¿Qué pasa, señora serpiente? ¿No encuentra sus bebés? ¡Oh, no! Estaban por aquí. ¡Yo los dejé aquí! ¡Seguro, segurísimo! ¡Y ahora no están! ¡Oh, no! ¡Mis bebés! ¡No, no! ¡Seguro que no se han ido ellas solas! ¡Siempre me hacen caso! ¡Ah, ya sé! ¡Ahí antes había un pajarraco! ¡Que las estaba mirando fijamente! ¡Oh! ¡Ya sé lo que ha pasado, chicos! ¡Ese pajarraco se ha llevado a mis serpientes! ¡Oh, no! ¡Pues tenemos que ir a salvarlas! ¡Nosotros le ayudaremos! ¡Sí! ¡Ayudaremos a salvar a sus bebés! ¡Oh, chicos, de veras! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Pues vamos, no perdamos tiempo! Vamos a ver, tiene que haberse ido por ahí. ¡Adelante! ¡Venga, chicos! ¡Voy, voy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Es que soy un poco torpe, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Cuidado que no te dé! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya está! ¡Ajá! ¡Ahí están las serpientes! ¡Oh, no! ¡Ese aguilucho se quiere comer a las serpientes! ¡Pobrecitas, si son bebés! ¡Tengo que ayudarles de alguna manera! ¡Pero yo sola no podré! ¡Voy en busca de ayuda! ¡Vaya! ¡Hemos perdido el rastro de las bebés! ¡Oh! ¿Y ahora qué? Bueno, sigamos recto. A ver si lo encontramos de nuevo. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡He oído que vais en busca de las bebés serpientes! ¡Sí! ¿Sabe usted algo, señorita ardilla? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pobrecitas! ¡Tenéis que ayudarlas! ¡Hay un pajarraco que se las quiere comer! ¡Oh, no! ¡Lo sabía! ¡Es el pajarraco ese! ¿Entonces aún están a salvo? ¡Sí, sí, sí! ¡Pero tenéis que correr! ¡Tenéis que daros prisa! ¿Tú nos podrías llevar al sitio?
Sí, 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 claro que sí. Solo tenéis que seguirme. Venga, venga, seguidme, que yo os llevo. Vamos, vamos. Vamos, chicos, vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí están! ¡Sí! ¡Mirad! ¡Las serpientes están ahí escondidas! ¡Oh, mis hijitas! ¡Están aquí! ¡Pero cuidado! ¡Ahí está el pajarraco! ¡Sí, sí! ¡Miradlo! ¡Recórcholis! ¡Me han pillado! ¡Oh, no! ¡Ha venido esa serpiente tan grandota! ¡Creo que me voy a tener que ir de aquí! ¡Exacto! ¡Ya tardas en irte de aquí! ¿Cómo se te ocurre? ¡A mis bebés serpientes no les toca nadie! ¡Y menos un pajarraco como tú! Sí, más vale hacerle caso a la serpiente gigante, ¿eh? ¿Aún estás aquí? ¡Venga, lárgate ya, pajarraco! ¡O contaré hasta tres! ¡Uno, dos! ¡Vale, vale, vale! ¡Que ya me voy, que me voy, que me voy! ¡Oh, qué carácter! ¡Y no vuelvas nunca más por aquí! ¡Muy bien! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí, se ha ido! ¡Y las serpientes bebés están sanas y salvas! ¡Oh, mis pequeñinas! ¡Cuánto os he echado de menos! ¡Pobrecitas! ¡Oh, menos mal que estáis bien! ¿Y tú, pequeñita, que te has subido ahí arriba? ¡Ven, que te ayudo a bajar! ¡Cógete, cógete fuerte! ¡Muy bien, muy bien! ¡Oh! ¡Mami, mami! ¡Oh, qué bonito! ¡Sí, qué bonito! ¡Oh, mis bebés! Chicos, muchas gracias. Sin vuestra ayuda, no podría haberlo conseguido. De nada, señora serpiente. ¡Mira! ¡Ellas también vienen a darnos las gracias! ¡Sí, qué monas! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Hola, manitas! ¡Tenemos un nuevo juguete! ¿Queréis verlo? Sí. ¡Mirad! ¡Son unos cachorritos muy simpáticos! ¡Son los cachorros patosos! ¡Hola! ¡Sí! ¡Mirad este! ¡Es un conejito! ¡Aquí es mono! ¡Conejito, conejito! ¡Qué simpático! ¡Es muy simpático! ¡Ya lo veo ya! ¡Y me gustan mucho las zanahorias! ¡Claro, porque eres un conejo! ¿Y tu perrito? Me parece que te llamas Blanquito, ¿a que sí? Sí, me llamo Blanquito. Y a mí me gusta mucho comer huesos. No. Ven, perrito, que te voy a enseñar tu casita. A ver si te gusta. Bien, una casita para mí solito. ¿Dónde está? Mira, ven, ¿ves? Esta será tu casita. Aquí, cuando haga frío o quieras descansar, te puedes meter y podrás dormir. A ver, déjame ver mi casita. Pues es chupi guay, me encanta. Venga, métete dentro, a ver qué te parece. A ver, guau. Pero si me va perfecta, está hecha a mi medida. ¡Qué bien! Aquí no veo que hayan zanahorias. A ver, huesos, comida de gatos. Esto azul no tengo ni idea. Oye, pero mira esto, Rosita. ¡Qué buena pinta! ¡Me lo voy a comer todo! Muy bien, veo que te gusta. Bien, bien, bien. ¿Queréis inspeccionar el parque de cachorros patosos? Mira, puedes ir por esta rampa. Ya verás. Vale, vamos a investigar. ¡Tororó! ¡Al ascensor! ¡Ey! ¡Esto sube! ¡Qué rápido! ¡Arriba! ¡Y no me he puesto el cinturón! ¡El cinturón! ¡Pues ahora toca ponerme en marcha! ¡Allá voy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola, conejito! ¡Mira! ¡Mira mi baile! ¡Ay, oye, oye! Tú también puedes ponerte en marcha, conejito, ya verás. Por aquí. ¡Anda, sí! ¡Qué divertido! ¡Vamos a jugar! ¡Venga, venga, Blanquito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yo quiero subir por el tobogán! ¡A ver si puedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que alguien me ayude! ¡Pasa! ¡Que me he quedado a dos patas! ¡Pobrecito! ¡Ya te ayudo yo! ¡Corre, baja, baja!
continuar. Puedes jugar por ahí. Tienes todo el parque para jugar. ¡Oh! Pero yo quiero ir por el tobogán. ¿Qué no? Que el tobogán es muy difícil. ¿Quieres que te suba y te tiras? ¡Sí, sí, sí! ¡Me quiero tirar por el tobogán! ¡Allá voy al ascensor! ¡Ey! ¡No te vayas al ascensor! ¡Se ha ido, se ha ido! ¡Que alguien baje la ¡Oh! ¡Me he quedado aquí abajo! ¡Oh! ¡Es que no ha sido lo suficiente rápida, conejita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y ahora qué? ¿Cómo subo? ¡Que alguien me ayude, por favor! Espera, que te ayudo. Vamos a ver, sal de aquí. ¡Oh, gracias! ¡Menos mal, menos mal! ¡Ahora sí, estoy en el ascensor! ¡Mira cómo sube! ¡Y me voy a tirar por el tobogán! ¡Qué rápida! ¿Habéis visto? ¡He ido súper rápida! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Dónde estás, Blanquito? ¿Dónde estás? ¡Te encontré! ¡Hola, hola, conejita! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¿A que no me pillas, cara de... ¡Wow! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy, voy. ¡Columpio! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero subir en el columpio! Vale, pues tendrás que parar. Espera, que te paro. Ven aquí, ven aquí. Ya estás. ¡Oh, menos mal que descanso! Estaba empezando a cansarme las patitas. Ven, que subimos al columpio. Ya estás. ¿Qué te parece? ¡Súper, súper chulo! ¡Qué divertido que es esto! ¡Muy, muy divertido! Sky, me mueves, me columpias más fuerte, ¿eh? Sí, claro. Ven aquí. ¡Muy bien! ¡Oh, qué guay, qué guay! ¡Cógete fuerte! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto es genial! Chicos, según el mapa del camping, esta es la casa de Marcelino. ¿Ya hemos llegado? Sí, mirad, nosotros venimos de aquí abajo y la casa de Marcelino está arriba del todo. ¡Ya hemos llegado, chicos! ¡Pues venga! ¿A qué esperamos? ¡Suscríbete a mi canal! ¡Mua! ¡Buenos días a todos mis amigos, que soy mucho! Y os preguntaréis que qué estoy haciendo aquí. Pues chicos, estoy en una casita de madera. Llevo aquí toda la semana, en el ecorresor de la Cerdaña. Esto es una pasada. ¡Mirad qué vistas! Wow. ¿Qué? ¿Estáis flipando o no? Todas las montañas nevadas. Y yo aquí dentro de la casita, bien calentito. ¿Y sabéis lo más guay? Que estoy esperando a mis amigos de la patrulla canina. Van a venir en cualquier momento. Pero qué frío que hace. Yo si acaso les voy a esperar desde dentro. Mirad, chicos, parece que esta noche ha nevado. ¡Mira cómo está la baranda! ¡Anda! ¡Así está llena de nieve! ¡Y nieve helada! ¡Hala! ¡Es que hace un frío! ¡Tampoco hace tanto frío, exagerados! ¡Pero Everest, baja de ahí que te vas a congelar! ¡Que no, que no! ¡Mirad qué divertido! ¡Esto es lo más! ¡Anda, Everest! ¡Me has tirado nieve en la cabeza! ¡Perdona, Sky! ¡Mirad, chicos! ¡Es súper chula! ¡Yo también quiero una casita así de madera! ¡Anda, y yo! ¿Habéis visto ahí, chicos? ¡Hasta tiene para hacer barbacoas! ¡Anda, pues sí! ¡Que no nos lo vamos a pasar bien este fin de semana ni nada! ¡Es verdad! ¡Anda! ¡Mira por la ventana! ¡Es él! ¡Sí, es Marcelino! ¡Hola, Marcelino! ¡Mira! ¡Ya nos ha visto! ¿Qué dice? No lo sé. Mira, parece que va a abrir la ventana. ¡Hola, chico! ¡Pero cómo me alegro de que estéis aquí en mi casita de madera! ¡Pero pasa, pasa! ¡Que ahí fuera hace un frío de muerte! ¡Venga, que aquí dentro se está más calentito! ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Hola, Marcelino! ¡Hola! ¡Hola, chico! ¡Pasá, pasá! ¡No os quedéis allá afuera, que hace mucho frío! ¡Sí! ¡Anda! ¡Qué chula es tu casita de madera!
¿Entonces aquí es donde nos vamos a quedar todo el fin de semana? ¡Sí, conmigo! ¡Ya veréis cómo nos lo pasamos genial! ¡Qué guay! Y mirad, que os voy a enseñar la casita por dentro. Mirad, chicos, aquí vamos a comer. Y podemos jugar muchos juegos en esta mesa. También tenemos una tele, pero la tele creo que no la vamos a encender este fin de semana. Y mirad esto, no os lo perdáis. Es una chimenea, a mí me encanta la chimenea. Aquí está la cocina y aquí están las habitaciones y el baño. ¿Nos enseñas las habitaciones? Sí, yo quiero saber dónde dormiré. Y también nos puedes enseñar el baño, porque también tendremos que hacerlo servir. Pues claro, chico, empecemos por el baño, ¡vamos! El baño... Aquí lo tenéis, chico, este es el baño. Pero Marcelino, la ducha está encendida. Anda, pues sí. ¿No te habrás dejado la ducha encendida? Ups. Perdonad, perdonad. ¿Quién habla? No lo sé. ¿Soy yo, chicos? ¡Soy Flippy! ¡Anda, Flippy! ¡Qué sorpresa! ¿Tú también has venido a pasar el fin de semana con nosotros? Sí, sí. He venido toda la semana con Marcelino. Estos chicos... es súper guay. Y disculpad que me habéis pillado en la ducha. No pasa nada, Flippy. Te dejamos que sigas duchándote. ¡Hasta luego! ¡Adiós, adiós! ¡Hasta luego! ¡Dejemos al pobre Flippy! ¡Que disfrute de su intimidad! ¡Qué bien que hayas traído a Flippy, Marcelino! Pues claro, chico. No lo iba a dejar ahí solito, el pobre. Flippy y yo somos inseparables. Guapo. Mira, chico. Ahora os voy a enseñar una de mis habitaciones. ¡Tatán, tatán! Wow. ¿Qué os parece? ¿Es chula o no? Sí. Y la cama es súper cómoda, ¿eh? Vamos a ver la otra habitación. Ya veréis, ya veréis. ¡Tachán! Aquí tenemos dos camitas. Pero, Marcelino, en esta cama parece que hay alguien. Hay un bulto. ¿Cómo que hay alguien? No puede ser que haya nadie. Flippy se está duchando. Sí, sí, ese bulto que hay ahí no es normal. Tiene que ser de alguien que se ha escondido ahí. ¡Ay, Rocky, no me asuste! Que yo pensaba que estábamos aquí solos. Anda, es verdad. Yo creo que tenemos que averiguar a ver quién hay aquí debajo. Sí, sí, chicos. Yo como policía intuyo que aquí debajo hay alguien. ¡Vamos! Bueno, bueno. ¡Ay! Pues entre todos vamos a abrir el edredón. Vamos, chicos. Tenemos que estar preparados. No sabemos qué va a salir de aquí abajo. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Hola! ¡Marshall! ¡Menudo susto nos has dado! Chicos, es verdad, vaya susto, ¿eh? No os esperabais que estuviese aquí debajo. Pero Marshall, ¿y tú qué haces aquí dentro? Yo pensaba que estabas con todo. Es que me he adelantado para daros un susto. Anda, Marshall, ya te vale. Bueno, chico, ahora nos tendremos que repartir las habitaciones. Más que nada las camitas. Tendremos que compartir alguna porque somos muchos. Tengo una idea. ¿Y por qué no dormimos todos juntos en la cama de matrimonio? ¡Qué buena idea! ¡Así nos lo pasaremos genial todos juntos! ¡Oye, pues sí! ¡Todos a la cama de matrimonio! Sí. ¡Venga! A pasar este fin de semana en la casita de madera de Le Corresor La Sardaña. Si os ha gustado el vídeo, darle manitas para arriba, suscribiros al canal y no os olvidéis de compartirlo con todos vuestros amiguitos.